Buenos días. Hola, hola, buenos días. Espero que tengan un excelente día. Feliz. Hoy estamos en día miércoles 12 de mayo. Como ven, ya me bañé, chicas. Ya estamos iniciando nuestro día. Estoy subiéndoles un video mientras se terminaba de subir. Ya saben, por fin. Por fin ya hoy van a tener video, ya lo estoy subiendo. Y mientras se subía me metí a bañar. Los niños y Juan se acaban de levantar. Yo me levanté temprano, ellos seguían dormidos. Pero ya ahorita ya se levantaron, están en la cocina. Están en la cocina. Hoy, oh, por cierto, en estos días han llegado personitas nuevas. Muchas gracias por estar aquí y a las que están desde hace tiempo, muchas gracias por no dejarme, por seguirme apoyando. Yo soy Laura, me presento para los nuevos y mis hijos Santiago, Victoria, ahorita los van a conocer y a mi esposo Juan. Sé que algunos me miraban en el canal de mi amiga Jacqueline, así que muchas gracias por venir, espero que se queden. No se les olvide suscribirse y dejarme su like si pueden, por favor. Y por supuesto compartir para que más personas lleguen a nosotros. Así que muchas, muchas gracias. Fíjense que hace días les estaba comentando que yo batallo mucho con mi cabello. Porque pues lo tengo rizado, pero se me esponja mucho. Entonces batallo mucho para acomodármelo. Y me estuvieron recomendando que usara un mousse. Me compré este. Espero que funcione, así que lo vamos a probar. Lo voy a probar hoy. Yo no uso mousse desde mi adolescencia, yo creo. No sé si agarré mucho. En mi adolescencia sí usaba mousse. Después los dejé de usar porque mi cabello cambia mucho, oigan. Unos años lo tengo rizado. Otros años lo tengo lacio, ondulado. La verdad es que sí, sí me varía mucho. De hecho, tengo poco lo que va de este año con el cabello rizado, lo traía lacio. Y no porque me haga tratamiento, ¿sí? Solo se me como que cambia, no sé. Pero ahorita estoy en un proceso que se me está cayendo mucho. Se me está cayendo mucho cabello, tengo mucho crecimiento nuevo y lo traigo súper, súper rizado y súper esponjado. Así que se me juntaron varias cositas. Bueno, ya me puse mousse. Espero que sea suficiente. Aquí atrás me voy a poner más porque es donde tengo más problema. Me dijeron que usara mousse, pero no me dejaron ninguna marca en específico y yo compré este. Ojalá que sí me funcione. Ojalá que sí me funcione. Ahora sí. También estuve comprando una crema para la cara diferente. Quiero probar otra que sea diferente. El año pasado, casi todo el año creo, sí, casi todo el año estuve usando L'Oreal. Después me compré esta, que esta pues siempre me ha caído bien, siempre me ha gustado. Pero ahora me compré esta porque me la recomendaron. Me la recomendaron, así que vamos a probar esta crema. A ver qué tal. Yo tengo problemas de paño aquí en esta área. Y aquí se me mira la mancha, mira. Tengo problemas de paño, entonces siempre trato de buscar cremas aclaradoras. Y esta me gustó, que aparte de ser aclaradora, dice que tiene filtro UV. Y esta no. No, esta no dice. Casi no huele, me gusta. Casi no tiene olor. Pues estos días vamos a estar usando esta crema. Ando estrenando blusa, oiga. Esta camisetita me la regaló mi mamá. Está bien padre, bien cómoda, la tela bien rica.
La compró, la encargó en Shein, pero creo que no le gustó, no le quedó, no recuerdo qué me dijo. Y me la regaló. La verdad sí me encantó. Está súper cómoda. Oigan, pues se siente bien la crema, ¿eh? Se siente bien, se siente rica. Rica, rica. Entonces me voy a terminar de aplicar crema, desodorantes, ya saben. Ya que se me seque la crema, me pinto la ceja, me pongo labial y todo eso. Pero mientras voy a ver a Juan y a los niños. Juan está haciendo desayuno. Él está haciendo el desayuno. Voy a ayudarle a ver si, a ver qué necesita. Ahorita vuelvo. Está de cabeza. Ahorita vuelvo, ¿ok? Uy, uy, no había salido en todo el día. El calorcito está bueno. Bueno, en toda la mañana. No es ni tan tarde. Son como las 10:30 de la mañana. Y el calorcito está a todo lo que da. Voy a salir, voy a la frutería y voy a una oficina a pedir una información que necesitamos. Ay, mi cubrebocas. Primera parada. Llegué primero a, voy aquí al palacio, a la oficina que les comento. Traigo basura, traigo una basura ahí en la camioneta. Más tarde vamos a ir a tirarla, pero tenemos que ir hasta el basurón municipal. Estuvimos limpiando el patio, ya les enseñé ayer el patio de mi mamá, que anduvimos ahí limpiando para poner el césped. Y traigo la basura en la camioneta todavía. Más tarde la iremos a tirar. Les vengo cruzando la plaza municipal, miren. De hecho está en remodelación. Antes había de estas macetas aquí en esta área, miren, donde están todas estas palmas. Y las quitaron. Las quitaron las macetas y se mira como más amplio, más abierto, más despejado. Así. Así se mira. Pues voy a las oficinas del gobierno del estado a pedir una información y ya luego nos vamos. Regresé, chica, vengo llegando a mi casa. Está bueno el calorcito, por eso andaba corriendo. Fui a la frutería. De hecho, aquí traigo una bolsa. Ay, no voy a poder. A ver. Con esta mano agarro la bolsa. Ah, ¿me vas a ayudar por acá, amor? No voy a poder. Una cartera de huevos. Está bueno el calorcito, el sol está súper fuerte. ¿Qué quieres, mi amor? Plátano. Zapatos. Ah, ¿te quieres que te ponga zapatos? No, ay, Dios, me meten aprietos. Ah, ya descansé un ratito. La verdad venía un poco atarantada del calor. Juan ya se bañó, se está terminando de alistar allá, miren. Ya nos bañamos todos y me ayudó a aspirar el cuarto de los niños, el de nosotros. Voy a terminar de acomodar la verdura, aquí la tengo. Quiero aprovechar que saqué el... Uy, se me cae. El cajón de la verdura. Lo lavé. Lo lavé para poner la verdura nueva y quiero aprovechar para ponerle uno de estos tapetitos del Betterware. Pero ¿saben qué? No lo quiero recortar, así lo voy a poner, no importa que quede doblado. No lo quiero recortar porque quizá después lo pueda necesitar en otra superficie más grande. No sé, ideas mías, así que así lo voy a usar. Ahora voy a lavar la verdura para irla acomodando aquí adentro. Ya terminé. Bueno, nada más hice arroz rojo.
Santiago me pidió arroz, les hice arroz rojo, les calenté un pollito asado que nos sobró de ayer y calenté la cochinita para nosotros. Les digo que Juan se quiso comer la cochinita en tacos hoy, así que así nos la vamos a comer. Hicimos una horchata también, así que ya vamos a comer. Provechito para ustedes si también están comiendo a esta hora del día. Nosotros vamos a comernos los ricos taquitos. Ay, las abuelas. A mí me gusta la horchata. ¿Te gusta la horchata, mi amor? ¿Salió rica? Sí. Victoria quiso el pollo en taquito y aquí se lo está comiendo. Toma, mi amor. Ay, no voy a lavar los trastes. Al ratito los lavo. Vamos a meter la ropa. Mientras descansamos un ratito, la vamos a doblar para que no se nos arrugue. No me gusta tirarla ahí al sillón o a la cama porque luego se nos arruga mucho y no me gusta planchar. ¿Ya, hijo? Le digo, ya, falta muchas. Ay, vamos, entonces le voy a ayudar a Juan. En ganchos de estos del closet también colgamos ropa en el tendedero. Y así se arruga mucho menos, no se le marcan los broches. Y tenemos más espacio, ahorramos espacio. Bueno, pues nos vamos a entretener. Tenemos mucha ropa que acomodar, miren todo eso. Y llenamos ese cesto. Así que nos vamos a poner a doblar ropa y a ver la televisión un ratito. Estoy conectando la aspiradora. Quiero que se cargue porque ahorita la voy a necesitar. Vamos a tirar la basura que les comenté que ando paseando en la camioneta. Ya sacamos la basura de aquí también para aprovechar. Sí, ya. ¿Ya, hijo? Sí. Ok. Ok. Entonces, vámonos. Nada más vamos a eso, a tirar la basura y ya regresamos. Chicas, ya regresamos. Ya estamos en casita. Sí, me voy a poner a limpiar afuera. Quiero barrer la banqueta, la calle, limpiar todo el área de las plantas, las macetas y todo eso. Y Juan se va a poner a lavar la camioneta, por eso la dejo allá. Ella la dejó en la sombra, donde le pegue la sombra para hacerlo. ¡Mande! ¿Le vas a ayudar a lavarla? ¿Le vas a ayudar a papá? Oye, ya trae su trapo para ayudarle a papá. Muy bien. Ok, viejo. Y Juan y Santiago, él también ayuda. Juan y Santiago ya terminaron de la camioneta. Me voy a llevar la aspiradora, por eso la conecté ahorita. Este le voy a poner, me voy a llevar la aspiradora para aspirar la camioneta. Le voy a ayudar a Juan a aspirar mientras él va limpiando. Me voy a poner a aspirar la camioneta, pero no les voy a poder enseñar mucho porque ya no se ve, miren. Así que me voy a apurar. ¿Quieren más quesadilla, viejo? Juan va a poner el otro colgamacetas. Anda ahí midiendo. Para... ¿No te vas a caer, amor? No. Ahí anda midiendo. Ajá.
Ahí anda. Y estos muñecos ya cenaron. La vecina nos regaló pastel, ¿verdad, Santiago? ¿Te doy cuchara? Qué rico el pastel de galleta. Pastel helado de galleta. Pastel helado de galleta. Toma, mi amor. A Santiago le encanta. Todo lo dulce le encanta a Santiago. ¿Y tú, Victoria, quieres pastel? Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Qué miras? Juan termina de instalar eso. Yo, híjole, se me desenredó todo. Me voy a poner a hacer una pulsera que quiero. El día que fui a comprar lo de las pulseritas de la boda de mi prima, compré, espérenme, ahorita les enseño. Compré para hacerme una pulsera, compré esta perla de río. Me quiero hacer una pulserita así sencillita. Me va a sobrar. Y compré esta. Miren. Hace mucho yo hacía pulseras. Cuando empecé a usar las pulseras de bisutería, de esas de bolitas de colores y de muchas así. Yo hacía pulseras. De hecho, tengo el kit de las pinzas y tengo algunas cositas. Y miré este y no me pude resistir. Lo compré. Miren qué bonito. Ya la hice. La hice en elástico. Pero me quedó chiquita. O sea, sí me quedan, pero yo la quiero como, yo creo, otras dos piezas para que me cuelgue un poquito. Que me quede tipo así, tipo esta que cuelga un poquito. Así quiero que me quede esta. Ya mejor ni la pensé y la hice de hilo alambre igual, miren. Ya le puse el brochecito y así quedó. Me encantó. Y esta también. Así que estas son mis nuevas pulseras. Me encantó, la verdad. Ya terminé, chicas. Uy, me había puesto la liga muy apretada. Me voy a bañar, pero creo que no me voy a lavar el cabello. Mande, papi. No, papá, ¿y tú? Mande. A bañar, no. Me voy a bañar, ya se bañó papá. Sí, creo que no me voy a lavar el cabello, me lo lavo en la mañana mejor. No, papá, yo voy. Para no tener que esperar a que se me seque y todo eso. Sí me gustó el mousse. Me quedó muy padre, mira. La verdad, sí, sí me gustó. Ok, mi amor. Ok. Ya voy. Bueno, yo creo que aquí ya me voy a despedir. Ya no vamos a hacer nada. Solo me voy a bañar. Y no me voy a lavar el cabello, por eso me lo estoy recogiendo. Me voy a bañar y a descansar. Pues me voy a bañar y nos vamos a cenar un cereal y ya es todo. Así que buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos mañana en un siguiente vlog. No se les olvide suscribirse, dejarme su like, compartir para que más gente nos conozca. Buenas noches entonces, que tengan un excelente día, depende a qué hora me estén viendo. Nos vemos mañana, bye.